Claro, como yo. Los que nos agachamos con R3, cuando queremos cambiar la munición, nos da un error. Ah, yo como me agacho con círculo. Claro. No, sí, hay muchas cosas todavía que tienen Y que hoy solucionar. el parche, he aprendido un pequeño parche para arreglar las armas y nivelar un poco. Ya no se va a tomar por culo las balas y donde les da la gana las balas del rifle de asalto. Todo listo para la Os batalla. recomiendo que si habéis desbloqueado la granada sensora, Los rusos han estado uséis. extrayendo petróleo en la Antártida durante la última década. Exacto. Yo la he probado Mira. ahora Fuerzas y especiales como para y ayudar a la Estados Unidos a experiencia. controlar la instalación. Se espera resistencia. Sí, pero para El subir, transporte os espera. para mí no, para subir de nivel. La experiencia sube de nivel y al subir de nivel desbloquear las armas, desbloquear skins. Porque es un error. El mapa Matas, fo. desbloqueas. Pues lo mismo que si fuera experiencia. Claro, sí, porque si fuera experiencia de armas, sería experiencia matando, te daría por matar. La gente esa se campearía igual. Ya, pero si tú tienes que la experiencia la subes solo matando, porque si. Como tiene el juego, tiene varios tipos de experiencia, la experiencia te la daría solo matando. Entonces estás en las mismas. Este es el Lo mapa que favorito del Iván. sí se ha notado es que hay muchísima menos gente usando el Overcraft. Nuestras Pero un fuerzas huevo están se ha notado luchando en el eso, ¿sabes? objetivo Foxtrot 2. El sector Foxtrot ya está asegurado. Pero sí. Sí. Sí, el Overcraft lo querían usar tipo vehículo de transporte, ¿sabes? Bueno, lo han cagado. Como todo el terreno que puedes pedir también al principio, igual que el Overcraft. Se supone que querían hacer una cosa así. Y se pasaron, pero ya lo han arreglado. Si te das cuenta, ahora ya casi. Ahora puedes disparar por la ventanilla y darle al conductor, por ejemplo. Cosa que no podías hacer antes. Es que no tenía ningún puto sentido que era más duro que un tanque, tío. Ya, Es es que que se pasaron. se les fue la olla, pero es que no sé, no entiendo. Cuando lo hicieron, es que como. Y el parche que van a meter a principios de diciembre, que el Tyson dice que es el día 3. Yo en ningún lado he visto que fuera el día 3. Han dicho que a primeros de diciembre ese va a ser el parche que tenía que haber metido el día 1. No, lo han metido hoy. No, hay varios. Hay Hoy varios parches. han metido uno, ¿vale? Me han metido uno. Sí. No. No, 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 no. No. A principios de diciembre van a meter otro, el grande. Y han dicho que antes de vacaciones, si les da tiempo, quieren meter otro. Para dejarlo el juego bien, porque ya en enero nos meterán lo de los pases de batalla. Tenemos que empezar a asegurar sectores. Los enemigos controlan la mayoría. Mierdas, me has coñado. Y han solucionado que a veces te morías y no podías resucitar, te quedabas ahí, que es lo que no me pasó el otro día a mí. Sí, Que te quedas ahí han muerto. Ahora. solucionado errores que son. No han solucionado muchas cosas, pero son errores que eran críticos, por así decirlo. Dicen que Porque ahora, lo. cuando te pase eso, no tienes que tocar nada y a los 30 segundos te devuelve otra vez a la pantalla de para Sí. volver a reaparecer. Sí, que se supone que no debería pasar, pero que han puesto eso Claro. como cortafuegos, pues se les vuelve a Pues pasar. se pasa. Bueno, que eso está ya Hoy. saberlo, porque si no. Sí. Hoy lo que han hecho, el parche de hoy han arreglado errores críticos, como lo de revivir, lo de los vehículos que era. Que te reventaban, que los rifles de asalto no sirvieran para nada, porque no servían para nada. Hombre, el M5 a veces, ¿eh? El M5 iba a regular, iba a regular. Sí, a veces entraba las balas que otras veces se le iban a cuenca.
El AK sí que era un puto insulto, tío. Eso era como, no llevar nada. Control aliado. Casi. Uno de nuestros objetivos ha sufrido un ataque. Que me salió sin querer la conchinchina. La mayoría de los sectores ya están en nuestro... ¡Ese no se levanta! Puto volte. ¿Quién ha muerto? Ah, bueno, el Viri. ¿Tú? No te veo. Sí, pero estaba la conchinchina, había salido en D1 intentando salir en un helicóptero. ¿Sabes? Ahora por lo menos vuelvo a... ya por fin juego a este juego con los cascos bien puestos. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué pasaba? ¿Qué te pasaba con los cascos? Porque estaba con otitis. Bueno, todavía tengo un poco, pero ya casi me he curado. Entonces iba con un auricular quitado. Vale, vale. No les detenemos, tomarán todos los sectores. ¡No quiero ayuda! Ahí. Gracias, Gamer, ahora te pongo yo a ti. Nos están apalizando un poco, ¿no? Sí, eso es aleatorio. A veces te pone equipo bueno y otras veces pues... Controlamos los objetivos en Charlie, sector asegurado. Pues como todos los juegos, cuando tienes un arma con más aumento, la dispersión es mayor. Pero sí, pasa en todos los juegos. Sí, en el Warzone también, si tú ten en cuenta que disparas... Tú ten en cuenta que cuando vas con la de... Cuando vas con una mira por tres, por ejemplo, tiendes a disparar a más distancia porque sabes que es más fácil darle. En el Warzone sí pasa, otra cosa que no te hayas dado cuenta o no. Cuanto más aumento tiene la mira, pues más se va porque directamente es que disparas a más lejos, hombre. Si estás a 5 metros, da igual la mira que tengas. Han tomado el sector alfa. Nuestras fuerzas se dirigen a Foxtrot puro. Joder, tío. Qué mal empiezo hoy. ¡Uno derribado! Ay, mala hostia. Buenas noches. Buenas noches. Señorita. ¡Dejadme! A ver, esto no tarda mucho, ¿no? En copiar. Sí que tarda. Te va a tardar, son 600 megas. En copiar, no en descargar. En copiar no tarda nada, tampoco. Pone copiando un 23. Yo directamente ni me ha salido la descarga. Cuando me he conectado a la Play ya estaba copiando. Sí, yo la encendí ahora y ya estaba. Bueno, se me ha puesto directo. Iván, ¿quieres subir rápido de nivel? Dime. Ponte la granada sensora, te dan un montón de experiencia cuando detectas gente. Te da 50 XP, ¿no? Puede ser. No sé cuánto te das. Está el Checho por ahí jugando. ¿Sí? ¿Mejor que el PP29? No. El PP29 sigue reventando de cerca, pero los rifles de asalto ahora matan. Yo voy con la M5 porque quiero desbloquearla entera. En cuanto termine me voy a probar la AK. Ya no hay tanto Overcraft. Eso es bueno. Y hay más infantería, al menos Overcraft hay más gente ahí a pata.
Porque los tanques y todo eso siguen estando, majo. Y han nerfeado, todos los vehículos. Le han quitado rango de explosión a los tanques. O sea, cuando te dispara un helicóptero, igual no te daba la bala, pero si pasaba por al lado tuyo, con pues la explosión de la bala te quitaba vida. Ahora ya no. Vehículos algo siempre va a Los haber, enemigos el controlan el Battlefield, sector el Call alfa. of Duty. Están empleando muchos recursos para seguir luchando. Acabamos de tomar un objetivo. Tenemos que empezar a asegurar sectores. Los enemigos controlan la mayoría. Nos están violando vivos. Pero Hay bien enemigos violados. avanzando hacia Foxtrot 1. Uf. Voy a quitar el chat ese que se ve a la izquierda. Seguro que hay alguna manera de quitarlo. El chat de cuando la gente. Sí, porque a veces que empiezan a poner cada tontería, que lo único que hace es distraerte. Ah, yo no sé. Es que encima el líder de la patrulla es el Giri. Sí. Actualizar. Ni caso a eso. Para sufrir. Vamos a ver. Vamos a probar. Nuestros aliados atacan Charlie. Ay. Bueno. Ah, para sufrir, no, ahora no sufres. Bueno, antes tampoco, que pensaba que sois un poquito lloroncetes. ¿Qué dices que vuela? Nuestras fuerzas controlan la mayoría Pues de te los tiras de la sectores. montaña, pues cae para abajo. Oye, Bura, ¿de cuánto era la batería de los cascos? De los turcos. 30 horas se supone que dura. ¿30 horas? Sí, por. No, no, que no los cargo desde el domingo pasado, me parece. Ah, no, pues ya no haces lo que hacías de ponerlo todos los días. No, todos los días no ponía, lo ponía cada 3 días o así. Pues yo te he dicho que siempre eso lo hacías muy mal. La verdad. Oh, venga, hombre. Yo hasta que no me piden batería no los cargo. Pero eso, como duran 30 horas, si van, tú juegas, con que juegas 2 horas y 3 horas como mucho al día, pues te duran 10 días. Nos queda la mitad de las fuerzas. Lo malo es cuando piten. No, pero cuando piden yo creo que por lo menos les queda 1 hora, ¿eh? ¡Mierdas! Ah, me ha matado, Agus. Estaba demasiado lejos de ti y en vez de revivirte me he puesto a recargar. Ahora cuando te maten, sale la puntuación. Cuando te maten. No. No, todavía no. ¿No? ¿No han arreglado eso? No. Iván, que han cambiado 4 o 5 cosas, las cosas más, por así decirlo, importantes para la jugabilidad. Han cambiado lo de revivir, Un tanque. ¿vale? ¿De tanque? Sí. Ahora no hay problemas a la hora de revivir. Después han puesto, han arreglado las armas, que los Hemos rifles de eliminado a la asalto eran mayoría de los inservibles. sectores. La Defendemos ahora la PP29 costa. la han nerfeado un poco, tampoco Están mucho. atacando un Lo de los objetivo. vehículos, si te Pero me han vuelve metido a ya con vosotros. se supone que ya no de, no de eso han arreglado lo de que te ponen cola y al Me final ponía entras. cargando uno. Eso Entra. lo han arreglado y se supone que también han arreglado lo de que a veces morías y no podías levantarte. Ya no debería pasar y en el caso de que pase, han puesto una cuenta regresiva. Si no haces nada, te acaba sacando el juego automáticamente otra vez a la partida. Y el principio del mes que viene es cuando sale el parche. El parche gordo, gordo. One of our soldiers down.
¡No quiero médicos! ¡Vienen al sector Delta! A ver si empiezo ya... algo útil. Sus fuerzas están a la mitad, pero siguen siendo peligrosos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Coño, porque no todos son iguales. En este servidor habrá jugadores mejores que en otros servidores. Mierda. A mí me ha derribado, no me ha desplegar con el Buran tanque. Hay partidas buenas y partidas malas, pero eso nos pasa a todos. Claro, claro. Por eso yo, la gente que solo tiene partidas buenas, y un... Gracias. Qué raro. Gracias. Hay poca gente que solo tiene partidas buenas. Tenemos el tanque detrás. Me cago, otra vez el tanque. Dos veces. ¡Hala! Solo hay cuatro. Solo hay cuatro. Lo primero, que solo hay cuatro tanques. Lo segundo, los cuatro en el mismo sector de tanques. Claro, pero y parecen 40. Si los de nuestro equipo no usan tanques, o los que lo usan se los rompen en nada, ¿qué culpa tienen los otros? Hostia, porque mira. ¿Tú has visto algún tanque nuestro? Porque yo no, en ningún momento de la partida estoy viendo tanque nuestro equipo. Porque o están en la conchinchina, que lo hacen muchos que van con el tanque. Me cago en la puta, que matando, acabo de desplegar otra vez. Hijos de puta, dejadme matando vivir. Matando de lejos si no hacen su trabajo. O no saben usar los tanques que los están cogiendo. Joder, vaya, me he despeñado con el tanque de tomar por culos, ¿eh? Pero no se ha roto ni nada. Dos veces que salgo, dos veces me mata el tanque. Desplego en otro sitio, digo, aquí no va a pasar nada, dos pavos ahí, disparándome. Puta. He fallado. ¿Dónde coño desplego? Que pueda desplegar. Me fallo en el culo. Buah, mira, yo por ejemplo ahora he fallado dos tiros de tanque que estaban facilísimos. ¿No ves? Lo que decía, si nuestros tanques son... ¿Son torpes? Pues torpes. Entonces los tanques del enemigo nos salen el culo. A mí me jode el desplegarme. Porque hay veces que voy a desplegar y sigo sin... ¿Tengo el mapa tan bajo eso, el color? Van a poner... ¡Hijos de puta! Van a poner en el próximo parche... Oye, me ha lagueado. Cuando despliegas... Vas a tener unos segundos que no te hacen daño. Para que no pase por lo que te está pasando a ti, vale. Por ejemplo. Sí, pero eso lo pone en el próximo parche. Ahí, ahí. Joder, tío, cómo me han quedado de esta manera. Vale, estoy haciendo una partida de mierda, pero mierda, ¿eh? Ten en cuenta eso, que en el parche de hoy han metido las cosas que han creído que eran de lo que tenían preparado para meter. Creo que he matado a tres bots. Porque ni se han movido. Eso eran bots. No me jodas. ¿Y te cuentan como un humano? No, solo hay un bot en todo el equipo, así que eran humanos mancos. Pues entonces eran más malos que yo. Pues eso no puede ser, ¿verdad? Eso no existe. ¿Cómo que no? Hay leyendas, pero... ¿Tú no has visto al Jerez jugar? Aún no he tenido el placer. Tampoco. Bueno, pero al Battlefield 5 se ha jugado con ellos. ¿Con el Jerez y el Turco? Sí, con el Jerez. Con el Jerez, hostia. A lo mejor, pero no... Es que antes era DJ. Ah, sí, con el DJ, sí. ¿El Carlos? Pues eso, pues son dos mancos, los dos son mejores que ellos. Las fuerzas rusas han capturado el sector Foxtrot. Joder. ¿Qué coño es eso? ¿Qué me ha disparado? Hay bolitas de esas por todos lados. ¿Qué pasa? ¿La ha puesto en moda el Tyson o qué? No, porque la gente se ha dado cuenta que da mucha experiencia para subir de nivel. Pues hay bolitas por todos lados. Ya ves. Yo, por ejemplo, lo he puesto a usar porque me lo ha dicho ahora Checho. Si no, yo no las usaba. Yo me lo ha dicho ahora Checho porque yo... ¿sabes? Yo los vídeos estos del Tyson no me los veo. ¡Ay! Me lo han robado. Eso es muy lejos, ¿no? La conchinchina. Sí. ¡Ay!
Puta madre. No. El sector Delta ahora está controlado. ¿Y eso se puede destruir o qué? Han derribado a un aliado. Tenemos asegurado el control de Alpha 2. Uno no, da. Pues no jueves. Es una mierda, no jueves. Así no te oímos llorar todo el rato. Mira, pues a mí me han hecho explotar con un C5 y yo iba en un tanque. Yo lo que te digo. ¿Qué? No, pero si con el C5 revientas a los tanques. Sí, el C5 sí, yo lo que pasa no sé usarlo. Pues te pones detrás, se lo echas, le das al otro botón y explota. Qué listo. ¿Con qué fusil te ha matado? Míralo, si ven por allí todos. Controlamos el sector Foxtrot. Hostias, es un... Para que como ahora todo Dios usa la granada sensora, prácticamente reaparece y está enmarcado. Y me ha matado el helicóptero. Y a mí, dame. Me están reviviendo, no te vayas, me han revivido. Vale, voy a Robiño, gracias Robiño. Voy a coger Eco 1 con el helicóptero, ¿vale? Y encima de la bolita que hay en Eco 1 había un Jeep disparándome. Es que la gente son unos cabrones y como pueden pedir vehículos se los piden. Pero ¿con quién fui? Contigo, Iván, en la que son edificios que salimos del ascensor y había un tanque apuntando al ascensor. Sí, arriba, hijo pero, puta. Vale, pero mira Eco 1 donde está. Toma por culo, ¿qué hace un tío ahí con un Jeep? Es que... Esperando a que se despliegue la gente con él. La gente. Estaba subiendo el tanque. El platiño. El pestiño era. ¡Ay, puta madre! Puto helicóptero. Pues, la verdad es que esta partida nos está encascando, pero bien. El otro equipo. Pues es que es eso, mira, Aus, tienes un overcraft, ¿no? Enemigo y un tío por aquí y un tanque a 10 metros y no se carga a la gente. Un tanque de nuestro equipo, me refiero. Si no te hubiera sido, te revivía. ¿Alguno de vosotros me ha votado por... ¿Me ha elogiado ahora? No. Sí, creo que no puedes elogiar, ¿no? No, a tu patrulla de equipo no puedes. Ah, vale. Si no, nos poníamos aquí todo el día la pota. Pero eso sirve para algo. Yo qué sé. Un logro te da. Alguna medallita o algo, ¿no? Te da un logro. Ah, sí, pues yo ya lo tendré, porque a mí me han tirado como 3 o 4, no me preguntes por qué. Y eso mismo digo yo. Habrá revivido a alguien y la ha gustado. Llevará toda la partida que no ha revivido ni Dios y ha dicho, ¡hostias! ¡Uno que revive! A elogiarlo. ¡Madre mía! Oye, hay muñecos 6... por ahí que se mueven raros, ¿eh? Hoy tenemos 6 espectadores. Sí, sí. En directo. Sí, a veces. Sí, van patinando, deslizándose. A veces sí. ¡Ay! ¡Helicóptero! ¿Quién se ha cruzado conmigo? Estáis en mal sitio. Espera, revivo. Sí, se ha ido un coche. Lo he visto. A ver, se va. Yo estaba disparando al... Robiño, gracias Robiño. Al coche, al conductor, y de repente se me pone a por delante. Y nos ha matado a los dos. Sí, lo estoy viendo. Había. Muere, hijo de puta. Hostia. Ahí va la hostia. Iván, esa boca me van a banear, ¿eh? No he dicho nada, he dicho muere, hijo de... Me he quedado así. No tienes que decir hijo de frutilla. Mira, el Robiño este. El que me ha revivido dos veces. El Robinson. Vamos a disfrutar del momento. Buah.
Hay cada uno que ya tiene un nivel espectacular. Sí, mira, yo, bueno, la gente que se ha dedicado a usar la mina esta. ¿Pero eso marca a los enemigos en el mapa?